Muñoz, diputado Francisco Javier Borrego, diputada Lucía y diputada Juanita, todos los diputados, no quisiera omitir nombres, les agradecemos mucho que nos escuchen. Canacar es una institución que tiene 30 años promoviendo las buenas prácticas y desde las buenas prácticas tenemos que decir que a nosotros nos preocupa y nos ocupa la incidencia de accidentes en la carretera. No venimos a generar un debate, todos los que estamos aquí buscamos seguridad en carreteras, ese es el fin común que tenemos. ¿Qué es la situación que hoy vivimos en nuestro mercado? Nuestro mercado, desgraciadamente, porque no se han desarrollado otras modalidades de transporte, precisamente como lo mencionó el Instituto Mexicano del Transporte a través del licenciado Chavarría, no hemos podido desarrollar, por ejemplo, los ferrocarriles son los mismos desde el Porfiriato. No hemos podido desarrollar otras modalidades de transporte de las cuales somos complementarios. Nosotros no podemos ni queremos todo el mercado, pero la situación de la logística en México nos ha llevado a ello. ¿Qué nos ha llevado a ello también? Que se desarrollen modalidades de transporte como el doblemente articulado. Hoy el doblemente articulado participa con un 35.5% de todas las mercancías que se mueven. Como bien lo indicó el director Salomón Enclave, nosotros, el autotransporte de carga federal, el transporte terrestre, movemos más del 80% de las mercancías que se producen, que se comercializan y que se exportan en este país. Por ello mismo, también lo precisaron muy claro, el crecimiento del sector en las carreteras es algo que de alguna manera ha saturado la utilización no únicamente del doblemente articulado, sino de todas las configuraciones. Pero es lo que tenemos hoy. ¿Qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en que tengamos que tener no ya una sobreregulación. Tenemos una regulación muy alta en el sector. Tenemos la NOM 012, ya no, para no ser repetitivo, la NOM 068, que básicamente la NOM 068 es en qué condiciones se encuentra el camión que va a salir a dar servicio en las carreteras. En qué condiciones se encuentra la NOM 012, establece los pesos y dimensiones que debemos utilizar. Un camión doblemente articulado debe utilizar únicamente en peso bruto vehicular 75.5 toneladas. Quien no lo está haciendo está infringiendo la ley. El problema no es de la normatividad, el problema es de la aplicación de las normas. No se aplica la norma. Nosotros, nuestro lema es no a la desaparición, sí a la regulación. Pero la regulación tiene que ser coherente entre lo que hacemos y decimos. No podemos pedir que nada más se regule a algunos y a otros no. Tiene que ser una situación generalizada, porque a nosotros, hoy ya vimos cifras, podemos cuantificar las pérdidas económicas, las pérdidas humanas no tienen un valor. A nosotros nos interesa seguridad en carretera, somos los que más la usamos. Definitivamente, este tipo de debates nos permite situarnos en una realidad de qué es lo que estamos viviendo actualmente. El transporte de carga terrestre, hay que pensar que México está en una plataforma logística muy interesante. Hablemos de noticias buenas. Vuelvo a mencionar a Porfirio Díaz, el puerto de Veracruz fue inaugurado por él y movemos hoy un promedio de 27 millones de toneladas al año. Viene un nuevo puerto de Veracruz y va a recibir 90 millones de toneladas. Vamos a dejar pasar esa oportunidad de barcos que hoy van a poder llegar al puerto de Veracruz, que ya son los que cruzan por el canal de Panamá, y tener esa oportunidad en materia logística, que es un beneficio para el país, y tenemos que ir de alguna manera regulando. La regulación no debe ser únicamente el camión doblemente articulado, también tenemos que pensar en el camión sencillo. ¿Qué sucede si nosotros cambiamos del doblemente articulado y nos vamos al sencillo? Vamos a requerir un promedio de 1.73 de sencillos sobre doblemente articulados, mayor saturación en carreteras, mayor emisión de contaminantes y un problema muy serio que aquí no venimos a repartir culpas, a asumir también nuestras responsabilidades, falta de conductores y nuestro país vecino del norte que tampoco tiene operadores se los está llevando. Ahí sí no dice nada, que vayan como indocumentados hasta que pase un tiempo y nos los deportan, pero mientras se los llevan a cubrir su necesidad de falta de operadores. La falta de operadores no es un fenómeno que únicamente existe en México, es un problema a nivel mundial. Hoy tenemos que pensar que a nivel mundial tenemos que trabajar en capacitar operadores, tecnología moderna. La modernización del parque vehicular también debe ir no solo únicamente en mejores camiones, sino camiones más seguros.
Mencionó muy bien el señor Elías Dib la mejora en carreteras. Vamos a necesitar que ahora los camiones que van a tener sensores anticoalición, pues también tengamos carreteras con el franjeado correspondiente para que este sistema opere. Hemos mencionado muchos temas el día de hoy en el cual nosotros tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades. Hoy nosotros tenemos que marcar muy claramente qué representa lo que movemos y la participación que tenemos en el mercado. El transporte de carga en todas sus modalidades representamos casi el 4% del Producto Interno Bruto. El total de toneladas que movemos son 547 mil y el 30 millones de toneladas. Y 191 mil 450 toneladas son movidas a través de la configuración del doblemente articulado. Tiene que seguir esta configuración, pero regulada. Y aquí les presento una tabla en la que mostramos qué mueven los camiones doblemente articulados. Automóviles sin rodar es una de las industrias que más está creciendo en México, las manufacturas de los automóviles sin rodar que se exportan, se importan y se comercializan en México. Tiene que ser a través de esta configuración. El traslado de hidrocarburos. Yo les quiero hacer una reflexión el mes de enero y febrero, ¿qué sucedió con el desabasto de combustible? ¿Qué hubiera sucedido si este reabastecimiento que Canacar tuvo una participación muy activa hubiera sido a través de camiones sencillos? En lugar de haber regularizado en 20 días, hubiéramos estado de 40 a 50 días y quién sabe cómo hubiera aguantado la sociedad. Entonces, seamos honestos también. Hay una cuestión muy clara aquí. La cuestión es una sobrenormatividad. El problema es la aplicación de la norma. No necesitamos más normas, necesitamos que se apliquen. Como bien lo indicó Felipe Peña, tenemos la necesidad de la corresponsabilidad. Nosotros somos oferentes de un servicio, pero quien lo utiliza también propicia la sobrecarga. Si ambos somos sancionados, vamos a tener más precaución en no sobrecargar los camiones. Ese es el verdadero problema, la obsolescencia, el sobrepeso, la falta de tener nuestros camiones con la regulación que debemos. Nosotros somos parte de la cadena de producción en el país. La siguiente, por favor. Nosotros aportamos 589.313 millones de pesos a toda la cadena productiva, toda la cadena productiva. Los ensamblajes de las materias primas del sector automotriz hoy van en un camión y en el ferrocarril va el complemento posiblemente y en otros camiones van parte del complemento para llegar a producir un automóvil al final. ¿Qué sucedería si rompemos esta cadena? A nosotros nos puede implicar como sector un costo. ¿Para qué voy a cuantificar? ¿Cuánto me costaría tener que comprar los mismos tractocamiones de ese 1.75, 82 mil millones de pesos, más semirremolques nuevos, porque no sirven los que tenemos, que son de 40 pies, los dolis, que son los carritos con los que se engancha un remolque con otro, quedarían obviamente obsoletos. No quiero cuantificar en pesos. Aquí lo que quiero cuantificar es el efecto dominó. Los primeros que vamos a perder somos el sector del autotransporte, porque implica una pérdida, una inversión muy alta. Pero ¿quiénes van a perder al final? Los usuarios del transporte, la industria en general, como bien lo mencionó Felipe. Hoy el transporte de carga, les quiero mencionar que son 160 mil empresas de transporte de carga, medianas, pequeñas, chicas, grandes, las que ofrecen este servicio. Ojalá en México se desarrollen otras modalidades de transporte, no estamos negados a ello, pero la realidad que hoy tenemos es que no existe esa modalidad de transporte. ¿Me pasé del tiempo? Correcto, pensé que me iba a pasar el tiempo y no quiero saturarlos. Yo quisiera nada más para concluir que durante los 30 años que ha tenido Canacar, siempre nuestro objetivo es aportar razones y no presiones. Nosotros queremos la formalidad en todos los sentidos en el sector del autotransporte. Hoy el transporte en México debe estar a la vanguardia de estándares internacionales y uno de ellos es la modernidad de nuestro parque vehicular. Con todo respeto, por muy potencializado que esté un camión, modelo 70, no puede estar compartiendo las carreteras con nosotros. Y ese es un grave problema que hoy tenemos y tenemos que estar trabajando conjuntamente. Yo creo que hoy no venimos a imponer nuestro criterio, venimos a aportar. Canacar quiere proponer una ley general de transporte para que se homologuen todas las leyes federales, municipales y estatales, para que esta sea aplicada y que de alguna manera no únicamente quede en el papel, sino que también se llegue a la aplicación. Nosotros no somos autoridad, sí promovemos ante nuestros socios las buenas prácticas, pero ya como los hijos sabrán si lo toman o no lo toman. Hoy sí queremos de alguna manera especificar muy claro que no podemos de alguna manera improvisar el transporte en México. La logística y la movilidad en la cual está implícita el transporte de carga hoy
es un factor que puede ser determinante para la cuarta transformación que requiere este país. Somos un sector muy golpeado. ¿Sabían que las pólizas de seguro son muy caras en México? Y no precisamente por el alto índice de accidentes. Según datos de la AMIS, es una tendencia que traemos a la baja, pero somos uno de los países donde tenemos mayor robo, junto con Sudáfrica y Brasil, de robo al autotransporte de carga. ¿Y qué se roban en México? Se roban todo. En otros foros ya hemos planteado que tenemos la necesidad de leyes más severas, de medidas más concretas, por eso el apoyo abierto de Canacar a la Guardia Nacional, en que tengamos que revertir esta situación. Y yo sí quiero plantearles que no venimos a imponer una idea, venimos a darles elementos para que ustedes tomen la mejor decisión y que el transporte en México puede ser un referente económico de la economía. Muchas gracias. Esta fue la participación de Enrique Armando González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Quiero hacer mención que hubo un error técnico con el reloj, empezó en el minuto 16, y para que no se vaya a malinterpretar, ahora es el turno de Alejandro Flores Meyer Villar, representante de la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias a la comisión, muchas gracias a todos los diputados aquí presentes. Hoy estamos debatiendo entre la vida y la avaricia, entre nuestra Constitución y una simple norma, entre la mayoría de los mexicanos que están hartos de la corrupción, de pagar hasta con sus vidas lo que la corrupción y los intereses de unos empresarios inmensamente ricos y políticos corruptos, como en la pasada administración, antepusieron sus intereses económicos sobre la vida. La primera obligación de un buen gobierno. Hoy me presento ante ustedes avalado por 170 mil firmas en change.org. Firmas de mexicanos de carne y hueso, firmas espontáneas, firmas convencidas de que no al doble remolque, un rotundo no al doble remolque, un rotundo no a la falta de la regulación, a exigir el derecho a transitar por nuestras carreteras lo más seguro posible. Una vida lo es todo y más cuando es la de tu familia. Hoy, 13 de marzo, cumplo 32 días de que mi hijo falleció. Patricio, mi hijo de 22 años, con una carrera por delante, siendo un magnífico arquitecto, murió en el conocido Paso Express, atropellado por un doble remolque que venía a exceso de velocidad, sobrecargado, con un conductor drogado. No estaban ni siquiera circulando, estaban parados. Mi hijo murió a los 4 días. Hoy estoy sentado ante ustedes por esa causa que le prometimos. Le prometimos sí a la vida, no a la avaricia. No, señores diputados, que no los confundan. Su deber es con quienes votaron y quienes les dieron cabida en este recinto, quienes en las urnas expresaron muy claramente que primero van los mexicanos y no los intereses de unos cuantos. Ustedes son la voz del pueblo. Les otorgaron el poder para hacer el bien común, lo que sea mejor para los mexicanos, y eso es salvarles la vida, evitar ponerlos en un peligro mortal. Ese es su mandato. Hoy han intentado tapar el sol con un dedo. Permítanme aclararles ciertos puntos. Cuando hablamos de un parque vehicular de 1 millón de autotransportes, y hablamos que solamente son 57 mil o 50 mil dobles remolques, eso equivale al 5% del parque vehicular. ¿Cuál es el problema de quitar el 5%? Absolutamente nada. No habrá desabasto, no habrá incremento en costos. ¿Por qué? Porque una Coca-Cola cuesta lo mismo aquí que en Cancún. ¿Sí? Y eso nos hace ser productivos. No les quieran tapar el sol con un dedo al decirle que contaminan más dos sencillos que un doble remolque. Lastima más las carreteras un doble remolque. Un doble remolque, el cual
no ha podido ser verificado por las autoridades. Exacto. Hoy la Policía Federal no se encuentra aquí y nos podría decir, y nos podría corroborar que no han multado a un solo tracto de las grandes confederaciones. ¿Por qué? Porque no, la secretaría que usted dirige en su dirección no cuenta con los elementos tanto humanos como materiales para la verificación. Hoy en México no hay los famosos arcos que prometió Adrián del Mazo cuando dirigía esa dirección. El secretario Jiménez Espriu se explayó claramente en la prohibición del doble remolque. ¿Por qué hicimos una prohibición del doble remolque? Porque no es verificable. Se necesitaría tener un C4 multiplicado por 100 para que podamos saber dónde están los 280,000 reales dobles remolques que hay en el parque. Que no nos engañen que hay 50,000, hay 280,000. Y eso, la comisión y cualquiera de los diputados, los invito a que nos paremos afuera de la carretera a Querétaro y hagamos un recuento. En una hora lo tenemos listo. Hoy les quiero decir que el dolly, que es la parte medular del problema de los dobles remolques, no está certificado por nadie. Cuando alguien nos presente una certificación de un instituto como el Instituto de Texas, que es el más importante del mundo sobre transporte, que diga que el dolly va a soportar la inercia, primera ley de física de Newton, es el punto donde se revientan los dobles remolques. El segundo remolque fue el que mató a mi hijo y mató a dos de sus amigos. El dolly, no, una placa no le va a dar ninguna certificación ni lo va a hacer mejor. Unas calcomanías a los camiones no los van a hacer mejores. No le echemos la culpa al chofer. El chofer es una víctima más. El chofer acaba en la cárcel, o muerto, o lisiado. Nosotros le otorgamos el perdón al chofer. Créame que es una de las acciones más difíciles que he hecho en mi vida. Verlo a la cara y decirle: te perdono por haber matado a mi hijo. Porque mi hijo no se murió, lo mataron. Y lo mataron las normas mal hechas, la falta de cumplimiento sobre las leyes. Hoy en México viajamos con miedo en las carreteras, unas carreteras que nos costaron a nosotros, son nuestras carreteras, no son de los transportistas, son nuestras carreteras que se pagaron con nuestros impuestos. Hoy, señores diputados, los veo con un nuevo ímpetu en buscar lo que los mexicanos realmente quieren. Si el presidente está en la razón de la cuarta transformación, transformemos a México en este sentido. Digamos no al doble remolque. Si logran cualquiera de las cámaras aquí presentes que he escuchado hoy, una certificación de un instituto profesional que donde diga que el doble remolque es seguro, estos dobles remolques de México, ¿sí? Porque estos dobles remolques de México nos están enseñando una gráfica de muertes y falseada. Son más coches que camiones. El porcentaje, pues, obviamente va a ser menor. Hay mucho más coches que camiones. Por eso hay más, si lo ponemos en proporción, hay más muertes de doble remolque por doble remolques que por coches. Hoy les pido un minuto de su tiempo en reflexionar en la vida de cualquiera de sus familiares. Yo ya pagué, yo ya puse mi cuota. Ahora les pido que ustedes pongan la cuota, pero por México. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz.
Sí, gracias a todos por su participación. Estamos aquí haciendo el acopio de todos los comentarios para poder posteriormente revisarlos en primera instancia, en una primera etapa en la próxima reunión del 27 de marzo, en la cual vamos a tener la tercera reunión ordinaria de la comisión. Para complementar el programa, pues damos paso a los comentarios de los diputados que integran la comisión y también algunos diputados que aunque, y diputadas que aunque no integren la comisión pueden pedir la palabra. Iniciamos con la diputada María de los Ángeles Huerta. Adelante, diputadas. Sí, gracias, presidente, a todos los presentes. Miren, yo creo que uno de los problemas es que hay dos posturas extremas en materia de doble remolque, y esto irremediablemente nos pone en dos extremos de una liga que no queremos romper. Lamentamos profundamente los accidentes y el accidente que ahora nos expresa el ciudadano, pero también en los aviones y en las motocicletas y en los coches hay accidentes. Creo que la manera de resolver el problema no es solo desaparecer el vehículo en el que nos accidentamos, sino todo el problema complejo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Yo creo que hay efectivamente muy buenos argumentos en favor de quitar el doble remolque, y también hay argumentos importantes en contra de quitarlo de un tajo. Creo que ambos suficientemente válidos por muchas razones. Yo he tenido la curiosidad de investigar profundamente con la Canacar por un lado y por otro lado también con la Nacional de Transportes y otras empresas que están con Atram, que están en contra del doble remolque. Y creo que en ambos lados hay muchos argumentos. Esta es la dificultad del tema. Lo que yo propongo es lo siguiente. Creo que en esta Cámara habemos muchos diputados que propondríamos la posibilidad de tomar una decisión intermedia, gradual, que no afecte de manera relevante a ninguno de los dos sectores si fuera el caso de tomar una decisión de tajo. Creo que después de haber oído con atención los argumentos de Canacar, de Conatram y todo lo que han planteado aquí, pienso que la salida del problema debe ser gradual, que podríamos plantearnos un plazo, por ejemplo, 10 años, ¿no? En ese transcurso podríamos ver de qué manera están o no implementándose las leyes de manera adecuada, cuáles son los problemas específicos que tendremos que ir resolviendo. Ustedes dicen el tema, por ejemplo, de las carreteras, pero ¿cómo se van a afectar las carreteras si pasan dos camiones que están sustituyendo solo? Es más complejo. A mí no me gusta el tema del doble remolque, si se los digo personalmente, pero soy capaz de ver el bosque y no el árbol. Hay intereses, muchos intereses privados en favor de quitar el doble remolque, porque hay transportistas que se verían favorecidos porque solamente tienen un remolque. Y entonces hay muchos accidentes también de los camiones de un solo remolque. No podemos negar eso, y también de los de doble remolque. El tema es muy complejo. No es solamente el accidente que un camión de doble remolque provoca, es cómo vamos a transportar a una república tan separada, sin medios de comunicación adecuados, cómo vamos a estar mandando camiones y camiones de cargas y de cargas. Eso va a afectar peor la ecología, pero peor las carreteras, pero peor todo. Tenemos que tener un poco de mesura sobre esto y pensar, ahora, ¿cómo lo podemos ir resolviendo con el tiempo? Uno de los principales problemas es que las cargas no son respetadas. Bueno, por eso. Y eso no es un problema del doble remolque ni del un remolque. La mayoría de las veces los camiones están cargando más de lo que deben, del doble y del un remolque. Acéptenlo y díganlo. Y eso es lo que afecta a las carreteras. Y no tenemos, desgraciadamente, no tuvimos en ninguno de los anteriores gobiernos a uno que fuera capaz de decir, ¿sabes qué? Que vamos a implementar adecuadamente y vamos a hacer que se cumpla la legislación. Y ese es el verdadero problema. Y ese es el verdadero reto de la Cuarta Transformación. ¿Cómo lo resolvemos? Gradualmente, propongo yo. Miren.
¿Por qué no nos planteamos, además de la nueva ley y las nuevas cosas que podamos estar pensando, en lugar de una medida radical, de una ley que cambie las cosas para mañana y entonces nos meta a todos en un problema de ajuste que tal vez no podamos cumplir en el corto tiempo, ¿por qué no nos comprometemos todos, tanto Canacar, Conatrama, Amotequi, todas las, a que en un lapso de 10 años vamos a ver de qué manera con el gobierno, con la articulación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por supuesto lo que los diputados en esta comisión podemos hacer, etcétera, que efectivamente en 10 años hayamos hecho y tomado las medidas necesarias para que no fue el doble remolque ya no sea un imperativo de transporte en este país, para que realmente tengamos las medidas, el transporte, el tren, los trenes o los, ¿no?, cualquier vía, la infraestructura carretera suficientemente bien planteada, etcétera, y lo podemos hablar con el secretario de Comunicaciones, para que efectivamente podamos cumplir con la promesa de que en 10 años será innecesario, irrelevante para estas carreteras tener un doble remolque, ¿no? Y que solamente, como en muchos países ocurre, sea solamente para asuntos muy específicos, ¿no?, de ciertas necesidades muy concretas, que es el caso. En muchos países está prohibido en su mayoría para transportar casi todo, excepto, ¿no?, para cosas como especiales. Bueno, se podría quedar en ese nivel en 10 años y que solamente hubiera muy poquito doble remolque para cosas muy específicas o nada, pero que caminemos hacia allá. Esa es la propuesta. Yo creo que si logramos una medida gradual, pero acordada por todos los sectores, eso puede ser mejor que esa liga que se jala por un lado y por el otro, ¿no?, que tú quieres que desaparezca y que el otro no pueda o no se puede tan fácilmente, y entonces todos estamos en medio de un conflicto. Eso es lo que yo planteo. Creo que leyes que se cumplan, medidas concretas y resolviendo el problema, nos va a dar incluso que ya no sea necesario el uso del doble remolque, que el remolque de las diferentes tipos sea lo suficientemente, ya suficiente para transportar lo que en este país estamos necesitando. Esta es la propuesta que yo en concreto puedo hacerles a los presentes y les agradezco mucho su atención. Buenas tardes. Gracias, diputada. Diputado Samuel Herrera Chávez, uno de los promoventes también de los cambios a la ley. Adelante. Gracias, diputado Víctor Manuel Pérez. Bueno, primeramente quiero saludar a la comisión de esta Comisión de Transportes por este parlamento abierto, donde el día de hoy se ha escuchado a la sociedad, a las distintas organizaciones de transportistas. Este es el lado bueno de la Comisión de Transportes y de la Cámara de Diputados en la 64 legislatura, escuchar a la sociedad y escuchar a los implicados. Por eso felicito a esta comisión, a su presidente, y a los más compañeros, a Juanita, al compañero Borrego y a todos los más compañeros que están haciendo un esfuerzo por buscar una solución legislativa a este planteamiento. Pero aparte de este avance del Parlamento Abierto, quiero decir que la Cámara de Diputados ha avanzado importantemente porque recientemente se acaba de legislar en materia de delito grave el robo de transporte, y eso es un aspecto importante de respuesta de la 64 legislatura que le está respondiendo a la sociedad. Y ahora el robo de transporte es un delito grave y está legislado y es parte de la Constitución. Entonces, se le está respondiendo a la sociedad y ustedes están viendo los resultados de esta cuarta transformación. Por eso, el día de hoy se me hace muy importante que lo que han partido la CONATRAM, del IASDIP, de CONACAR, de ONATAM, de ANTP y de todos los sectores de la sociedad civil que hoy están planteando se ha escuchado este planteamiento. Quiero comentarles que yo inicialmente en la 61 legislatura planteé también una iniciativa donde planteamos este aspecto de que se quitara el doble remolque como medio de transporte, porque era un aspecto que laceraba no solamente la infraestructura carretera, sino sembraba de muerte las carreteras. Pero bueno, yo creo que hay intereses fuertes. En aquel entonces, la última, tuvimos el foro en Cancún, había intereses que no hicieron pasar esta iniciativa de ley. Entonces, yo en aquel entonces planteé una iniciativa, hoy planteo esta iniciativa de reformar el artículo 54 bis y 54 ter para regular el doble semirremolque, por lo cual pido a la Comisión de Transporte que esta iniciativa que yo planteé también se tome en cuenta en el dictamen, a la hora de elaborar el dictamen y se lleve al pleno. Pido que esta iniciativa de ley que yo planteé
se tome en cuenta con el secretario técnico en el dictamen para elaborar el dictamen final, que al final se vaya a plantear el pleno de la Secretaría. Es una petición al diputado Víctor Manuel Pérez Díaz y a los demás miembros de la comisión. Pero bueno, lo que planteo aquí, ¿por qué quiero? En aquel entonces que nosotros planteamos que no pudimos alcanzar, fue por los grandes intereses que aquí planteaban. Hay intereses que no permitieron avanzar y regularizar y evitar que el doble remolque no circulara. Por eso yo planteo en esta nueva iniciativa que el todo o nada no funciona. Ya vivimos una experiencia, hicimos el esfuerzo, hubo movilizaciones, etcétera, etcétera, y quedó ahí en la congeladora. No avanzamos porque estábamos en el todo o nada. Nosotros queríamos que se congelara y se quitara el doble semirremolque, pero como había intereses, entonces no avanzó y quedó en la congeladora. Y ese es mi temor que ahora se plantea. Por eso ahora yo planteo que ¿qué es lo que planteó la iniciativa? No sacarlos de la circulación, sino regularizarlos en forma drástica, digamos, al doble semirremolque. Ahora lo que yo planteo en esta iniciativa es no sacarlos de la circulación, sino regularizarlos drásticamente y que se cumplan con los estándares internacionales y nacionales y que se eviten accidentes mortales por estos vehículos y no afecten la infraestructura carretera. Y no solamente se regularicen las empresas privadas, sino también las del Estado. Por eso planteo que ahora un primer paso es que regularicemos la situación de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. Y solamente así creo que puede pasar esta iniciativa, porque si no nos vamos a caer en lo otro, en el todo o nada, y no va a pasar el dictamen y no se va a aprobar esta ley. Por eso lo que planteo es que no se saquen los dobles remolques de la circulación, sino se regularicen drásticamente, y no solamente las privadas se regularicen, sino también las del Estado y todo tipo de transporte. ¿Para qué? Para que no haya más muertes, más, para que no se afecte la infraestructura carretera y podamos avanzar en este proceso de cumplir con la ley y cumplir con los estándares internacionales y nacionales y evitar más muertes en las carreteras y afectar la infraestructura carretera. Entonces, es un planteamiento y por eso planteo que se tome en cuenta el dictamen, digo, nuestra iniciativa en el dictamen a la hora de elaborarlo en la comisión. Será cuanto y quedo a la orden. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, diputado. Diputado Higinio del Toro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días y tardes ya a todos los que están aquí. No es mi estilo, pero siempre ofrezco una disculpa por llegar tarde. Y así como se ha hablado aquí en materia de regularización, o de regular, ojalá podamos regular, presidente, las comisiones de esta Cámara, evitar que sesionen al mismo día, ¿no? Soy secretario en otra y a la par estamos, y eso es muy complicado. Yo tenía mucha esperanza en este foro y bueno, pues hacemos lo que se puede. De hecho, ahorita me están hablando allá, por si me retiro abruptamente, es por eso, porque tengo que votar por allá un par de dictámenes. Concentrándonos en lo que nos ocupa el día de hoy, agradecer, no quiero ya redundar en lo mismo que aquí se dijo. Me gustaría hacer una reflexión, les va a parecer un tanto extraña, pero quiero entremezclar lo que nos ocupa el día de hoy con la situación que vive el país y en ese sentido pues, poder encontrar puntos de coincidencia. No me quiero meter a datos técnicos, para eso invitamos a los presidentes de las diferentes cámaras de transportistas, a las cámaras empresariales y los escuché a la perfección. Ellos traen y manejan perfectamente los datos técnicos que nos pudieran ocupar o que podríamos ocupar para tomar una decisión. Sin embargo, me gustaría reflexionar en el sentido, insisto, de que vive el país. Hay una problemática, por eso estamos aquí. Si no, pues no, cada quien estuviera dictaminando cómodamente en su oficina el dictamen que se nos presentó con respecto a la eliminación del doble semirremolque. Yo lo primero que celebro es este tipo de ejercicios llamados pomposamente Parlamento Abierto. Le falta mucho para eso, pero sin embargo es un buen camino. Y lo celebro en el sentido, porque yo soy convencido de que no se puede gobernar por ocurrencia. Su servidor particularmente participa en la Comisión de Hacienda, participa en la Comisión de Deporte y participa en esta Comisión de Transporte. Tengo un doctorado, perdón por meter temas personales, pero en ninguna de esas tres comisiones soy experto. Y sin embargo, venir a escuchar a gente que conoce el tema nos evita gobernar por ocurrencia, que era como hasta hace algunos años se hacía. Y en ese sentido, diputados, compañeros de las diferentes cámaras,
me gustaría reflexionar sobre lo siguiente. A ver, si llegamos aquí, y si el país, por cierto, no tengo todavía una postura ni a favor ni en contra sobre esta iniciativa, no soy del partido mayoritario en esta Cámara, ni tampoco que gobierne el país, pero entiendo muy claramente que los mexicanos el 1 de julio del año pasado mandaron una señal muy clara de lo que quieren para este país. El país no podía seguir igual como se estaba gobernando, y eso lo entendemos. Ahora nos corresponde a los diputados y a cada uno de nosotros entender cómo le queremos entrar a esta transformación. Y en este sentido, este ejercicio de Parlamento Abierto, decía hace un rato, lo celebro, porque nos permite ir creciendo hacia una gobernabilidad y hacia un crecimiento de esta Cámara de Diputados en un sentido que no se hacía antes. Sin embargo, me gustaría, porque apenas ayer en la Junta de Coordinación Política, alguien mismo del partido mayoritario desdeñaba estos ejercicios de Parlamento Abierto cuando le solicitábamos que esta semana pudiéramos tener un ejercicio parecido con una reforma que se votará mañana, que tiene que ver con la revocación de mandato del presidente de la República, que a nosotros nos asusta. En Jalisco esta figura ya la ejercimos hace 3 años y la conocemos perfectamente, pero nunca la empatamos con un proceso federal de elecciones. Es ahí donde está el truco. Y entonces hago esta reflexión, me explico por qué, ya aterrizo, porque algo que pudiera ser loable, que es una transformación, un cambio, si no se hace con cuidado, se hace por ocurrencia, pudiera parecer algo en sentido inverso. Y reflexionando sobre todo lo que expusieron aquí, me gustaría expresarles algo. Ustedes que son expertos transportistas, pues también hay que acordarnos a estos que nos dicen cada vez de la cuarta y de la quinta transformación, hablando de camiones, que también la reversa es cambio, y hay que tener cuidado con eso, también la reversa es cambio. Entonces, en ese sentido debemos de ser muy cuidadosos. Y yo escuché con mucha atención a todos, y yo lo que puedo decir, me preocupan algunas cosas. Empiezo de las más fáciles de resolver. Sí entiendo que de golpe y porrazo tratar de revertir algo que existe será complicado. Ya alguien vio las consecuencias, por ejemplo, de proponer hace algunas semanas la eliminación de comisiones bancarias en los bancos y lo que sucedió en la Bolsa de Valores inmediatamente. Pero también no puedo cerrar los ojos ante una realidad que sucede todos los días. No quiero traer otra vez temas personales. Ya lo dije el otro día en la Comunicaciones y Transportes, soy de Jalisco, de la segunda ciudad más importante de Jalisco, justo paso medio entre la autopista Guadalajara-Manzanillo, que conecta al puerto más importante del país, que pomposamente, para bien o para mal, en esa zona del país se le conoce como la autopista de la muerte. Y no hay una sola persona de aquella zona del país que no se siente y platique de alguna experiencia que haya tenido de un familiar, de un amigo, de alguien que falleció en esa carretera. 25 años que se ignoró esa autopista y todavía hay un tramo de 20 kilómetros que no se pueden hacer los 4 carriles, dicen que para este año, lo he escuchado muchísimas veces, y que provoca que en el puerto de Manzanillo, es un espectáculo que deberían de ver por ahí a las 10 de la noche, cientos, miles de dobles remolques circulen por un tramo de 20 de doble carril que ha provocado cientos de muertes. Y aquí se habla de que si en otros países hay muertes o menos muertes, yo lo que diría que es tan valioso una muerte como 100 o 50. Tendríamos que llegar, es como cuando se hablan de estos programas de combate a la pobreza y que dicen disminuimos en 3 millones de pobres la pobreza extrema de este país y los otros 30, o sea, no cuentan, o es mejor esta política pública porque eliminamos 3 millones, es cuando se compara estos datos. Por tanto, entiendo que cuando se habla de que el doble semirremolque o remolque o dolly provoca un número menor de muertes, pues también habría que echarle matemática, en eso sí le sé y les podría decir que en comparación es mucho mayor que el resto de elementos que aquí se nos presentaron. Yo lo que propondría en este sentido, y también a ver, cuando se nos habla de normar, lo dijo muy bien el representante de los fabricantes de transporte, porque yo también soy un convencido de que lo que no se mide, pues no se puede regular. Y en ese sentido, pues coincidimos desde hace mucho, que a este país no le faltan más leyes, lo que le faltan es cumplirlas. Y no veo aquí, por ejemplo, sentadito a la Policía Federal de Caminos, que otra vez en esa autopista que les digo, justo a las 9 de la noche, atraviesa un par de patrullas
con el pretexto de pesos y medidas, y no hay una sola báscula, me dicen los amigos transportistas, y extorsiona de a uno por uno a los transportistas que van pasando en ese país. Y pasan los que dicen aquí la norma, como nos dijo, norma 012, que tiene que ver con 65 toneladas, todos pasan. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de normas, es una cuestión de cumplimiento de lo que ya existe. Y en ese sentido, pues el compromiso es mucho más amplio. No es una iniciativa que tenga que pasar por esta comisión, no es una iniciativa que vaya a ser votada próximamente en el Pleno de la Cámara de Diputados. Es cómo hacemos esta transformación verdaderamente desde el cumplimiento de la ley. Y podrá parecer sencillo y hasta cierto punto de vista soñador el asunto, pero desde ahí empiezan los cambios que necesita este país. Entonces, yo propondría, en este sentido, revisar profundamente el tema de la viabilidad o no del doble remolque, la circulación de doble remolque como se da aquí, y la extremar medidas a través de una ley general de transporte, a través de unas leyes que regulen, pero que tengan esa vinculación con quien se debe de encargar de cumplirlo. Si no, el Parlamento abierto, el esfuerzo que se hace en la Comisión y eventualmente lo que se vote en el Pleno de la Cámara de Diputados, pues será letra muerta, como lo decía don Elías hace rato, o un peor caso, un ejercicio nada más de simulación. Diputados, compañeros de las diferentes industrias, en nosotros está la decisión, ¿eh? ¿Seguimos haciendo como que no pasa nada a través de una gran cantidad de números o verdaderamente le entramos al tema y pasamos, espero, a la historia como una legislatura que verdaderamente, al menos en este aspecto, ya le entró? Nosotros hicimos nuestra parte, por ahí yo alguna vez tuve contacto con algunos de las cámaras de transportistas y me decían, oye, ustedes pongan el ejemplo, el de la prisión preventiva oficiosa a través de la modificación del artículo 19 de la Constitución. Estaban contemplados nada más 3 delitos para que causara prisión preventiva oficiosa, hicimos caso, se escuchó y hoy el robo al autotransporte es un delito grave que ya viene a respaldar también a este gran sector, ¿no?, que genera en la economía del país. Ya dimos muestras de que se puede hacer, entendamos cuál es la mejor decisión para este país y tomémosla. Muchas gracias. Perdón. Gracias. Tiene el turno el diputado Jesús Alcántara. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Creo que para nosotros los diputados, quienes pertenecemos e integramos esta comisión de comunicaciones y transportes, es muy valiosa la participación de quienes hacen esta labor tan importante que es prestar el servicio del autotransporte de carga aquí en México. También contar con la participación de las diferentes autoridades del Poder Ejecutivo, del Gobierno Federal, y por cierto, pues yo creo que, señor presidente, a lo mejor para el próximo foro, pues la Policía Federal pueda ser uno de los que se puedan invitar para que no pueda haber otro comentario de los que son los prestadores de servicios y también de quienes integran y representan la sociedad civil, que sin duda alguna su opinión es muy valiosa e importante, de tal manera que quienes también generan esa demanda, que son los usuarios del servicio, nos posibilita a las y a los diputados, personalmente a su servidor, tener los elementos de juicio para poder más adelante, ya en el dictamen mismo de las propuestas de las diferentes iniciativas, de las casi más de 20 que han transitado aquí en el Congreso y particularmente las últimas 3 en esta legislatura, precisamente para poder dar los mejores resultados. Ustedes son los que saben tanto dar el servicio, prestar el servicio y las consecuencias mismas que esto ha tenido. La propuesta es en las propuestas de iniciativa de la reforma es que desaparezca la prestación de servicios, prohibir el doble remolque. Para eso es el foro, para eso es precisamente el poder escuchar
las diferentes participaciones, entre que en los análisis que se nos han dado de los diferentes países del mundo, de América Latina particularmente, de Europa, las dimensiones, los pesos, los porcentajes de accidentes, y lo que nos ocupa prácticamente aquí en México, pues, y es parte de la demanda fundamental, es el tema de seguridad. Entonces, esta seguridad está reglamentada, hay normas. Desafortunadamente, en México, y yo creo que es un tema de la autoridad, pero también de los prestadores de servicios y quizás también de los usuarios, evitar este tema cultural que traemos, que es la corrupción. Porque yo hago que le cargo más, pasa un accidente, se arregla, se soluciona y vamos a seguirle. Yo creo que en esta gran oportunidad de los foros estamos a tiempo para poder hacer un esfuerzo y que nos permita, tanto reitero, ustedes prestadores de servicios, los usuarios mismos demandantes de este servicio, comprometernos a hacer las cosas lo mejor posible con una autoridad que ejerza exactamente ese poder para poder hacer y la implementación de la norma posibilite a que si son estas dimensiones, pues que sean esas. Si es este el peso, que sea este. Si esta es la velocidad, que sea este. Si las infraestructuras, las carreteras, el tema vial, tenga que cumplir estas características, pues que las cumpla. Creo que eso nos ayudaría mucho para poder avanzar. Creo que un elemento, reitero, son elementos de juicio que más adelante estaremos valorando. Y al final es llegar a ver si se prohíbe total, parcial o gradualmente. Entonces, creo que la participación de ustedes, personalmente, reitero, la agradezco. Esperemos que esto nos posibilite, por lo mientras, en el desarrollo y desempeño de lo que es el tema legislativo que tiene que ver con estos foros y poder llegar a una propuesta, pues sí que nos obliguemos a tener más orden y a cumplir con la regulación y con las normas mismas. Y quizás, si es personal, pues yo creo que nosotros estaríamos en prohibir parcialmente y gradualmente, de tal manera que posibilite una mejor condición para un México de una Agenda 2030, de un México de competencia mundial. Muchas gracias. Gracias, diputado Alcántara. Tiene la palabra el diputado Emilio Manzanilla. Adelante, diputado. Muchas gracias a todos por estar presentes. Y yo creo que a veces se deja ver como que si los legisladores tuviéramos un tema de odio contra los dobles remolques o los transportistas, ¿no? Yo creo que todos en este país tenemos algún familiar o un amigo que está metido en el asunto del transporte. Yo los tengo y también nos dedicamos mucho tiempo al transporte y sigo teniendo familiares. Y tengo amigos que de repente también se accidentan y voy a apoyarlos porque a veces son muy exagerados los federales. Así es que yo creo que no es un tema de que se esté actuando de mala fe, ¿no? Yo creo que en este caso, como lo decía el señor Elías, que representa una muy fuerte representación del transporte y que también fue diputado en otra legislatura, yo creo que él nos puede decir que ahorita habla él como transportista, ¿no? O como representante de una organización transportista muy fuerte. Pero de este lado, ustedes representan el transporte y sus intereses. En el caso de los fabricantes de transportes, pues también hablan defendiendo su interés, ¿no? Ustedes dan un servicio y ellos vendiendo un transporte. En este caso, nosotros estamos representando a la sociedad. Yo creo que nadie aquí se saca un tema de la manga, ¿no? Es la voz del pueblo en el Congreso. Hacemos valer el sentir de la gente. Pues hemos recibido muchísimas quejas del tema de los accidentes que provocan el doble remolque. Entonces, yo creo que como sociedad, como mexicanos que aquí convivimos, que ustedes también transitan esas autopistas,
Es claro, hombre. Yo considero que no hay las condiciones adecuadas en muchas carreteras. No generalizo, porque estamos hablando que hay carreteras tipo A. Ahí también yo, coincidiendo con la compañera diputada, no podemos actuar también a rajatabla. Quizás si la carretera da las condiciones, pues también tenemos que analizar el tema. Pero donde no, que es la mayoría, no. Yo sí me manifiesto, Yo votaría más de esa manera. Estoy en contra de que se estén utilizando los dobles remolques donde no hay condiciones. Ahora, claro que hay responsabilidad de nosotros como gobierno. Hay la federal, tiene órganos ahí de control, pero pues, hombre, no nos podemos engañar entre gitanos. Y a mí me da coraje, créanme. Cuando veo al federal que con la lámpara ahí tiene a los camioneros, y yo aquí lo he dicho con los compañeros, ya estoy manejando un tema ahí, que da coraje cómo los tienen ahí. Y yo aplaudo cuando veo ahí en algún tema ahí de información en las redes de un camionero que se les puso a los federales y lo filma él, que de veras qué producto de gallina de personas. Yo los felicito, porque en las autopistas, si el automovilista es vulnerable, el camionero está peor. Con el federal, con los rateros y todo eso, Dios nos bendiga. Entonces, yo creo que con el ánimo de que todos somos mexicanos y queremos que a todos nos vaya bien, digo, y lamento lo que le pasó a su hijo, pero así como usted, cantidad. Digo, no somos diputados que venimos del primer mundo, aquí también vivimos en alguna colonia o en algún lugar del país. Yo soy originario de Marabateo, Michoacán, y por cuestiones de buscar una mejor vida aquí, llegué a Tlanepantla, Estado de México, y de ahí salí electo de Tlane con Ecatepec. Entonces hay una convivencia con varias personas, entre ellos camioneros. A veces veo que el camionero trae su tráiler ahí, y bien drogado y tomando, y anda ahí, y bueno, y el dueño de la empresa, y la riega y le siguen dando trabajo. Y jovenazos, me acuerdo años atrás, el trailero, el camionero eran señores responsables. Ahora vemos cualquier chavo, por ahorrarse un pago ahí en el sueldo, ahí lo traen. ¿Te imaginas esa persona operando en las autopistas y tú con tu vehículo ahí con la familia? Entonces, señores, no hay condiciones de carreteras para el doble remolque, y nosotros tenemos que promover un estado fuerte, que la federal de caminos y los órganos de regular todo esto, que sean fuertes. ¿Por qué en Estados Unidos no pasa lo mismo? ¿Por qué el mismo camionero cuando va a Estados Unidos cambia? Porque te pegan en la bolsa, te pasas un alto y son $700, no respetas el señalamiento de stop, lo mismo, te agarran tomado, olvídate, $5,000 y te sube. O sea, nos hace falta un gobierno fuerte, que tenemos que caminar también para allá, porque no nomás debemos estar fregando a los diferentes sectores en un tema, debemos de avanzar en paralelo a eso, también tener un gobierno fuerte y que dé las condiciones. Así es que yo vuelvo a repetir, tengo familia que son camioneros y amigos, y así como estamos en este tema, también en esta comisión, tenemos que velar porque en las autopistas haya áreas de descanso, que las casetas de cobro tengan sus sanitarios. Yo los escuchaba ahorita que representan a miles de agremiados. Yo dije, caray, hombre, ¿cómo permitieron? Porque todos somos culpables, Ahorita nosotros estamos de este lado, pero la sociedad civil organizada, pues son los gremios. ¿Cómo permitieron que el gobierno los fuera atacando de esa manera? Carreteras en mal estado, autopistas, cabrón, que apenas cabe el Chevy ahí, de la de Pozotlán aquí a Tlanepantla. Hijo, de veras que le quiero sacar la vuelta por la de Jorobas, la de Mexiquense, pero creo que está igual. Y sí he visto manifestaciones de los camioneros que se han revelado ahí, pero contaditas. Y quién sabe qué pasa, que ni les arreglan ni ya no dicen nada. Así es que también siéntanse culpables de cómo estamos. Y lo que decía el señor, que lamentablemente perdió a su hijo, la avaricia. Hay empresas que ganan bien, traen sus camiones al 100, pero hay quien gana y no les mete nada y ahí los trae. Entonces, para no estar viendo quién hace esto y quién hace el otro, pues mejor metamos un estado fuerte, unas reglas fuertes, y así como citamos al tema de los transportistas, también traigamos a los titulares de la Federal de Caminos.
todos parejitos para avanzar. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Manzanilla. Le damos la voz a la diputada Juana Carrillo. Adelante, diputada. Permiso. Gracias a todos ustedes por sus valiosas participaciones, y esto nos clarifica a muchos que no somos expertos, pero tampoco ignorantes. No tenemos que serlo, pero para eso están ustedes, para darnos datos, para informarnos con números, con vivencias, con experiencia, todo lo que ustedes nos han compartido hasta el día de hoy. Creo que este no será el primero, sino más bien el único, sino el primero de los demás foros que tendremos que celebrar. Y escuchamos que pues, el común denominador es la seguridad, la falta de la aplicación de la norma. De hecho, yo en el mes de octubre lo primero que hice fue meter un punto de acuerdo donde yo decía pues que se cumpla, porque creo que el único problema es que ya existe la norma, pero no se cumple. Entonces, partamos de que estamos viviendo tiempos diferentes, de que tenemos una convicción firme de gobernar para todos y de que nuestro trabajo legislativo no va a ser una ley a la carta para nadie. O sea, nosotros como legisladores tenemos que hacer leyes que les sirvan a todos, porque al final no dejamos de ser ciudadanos y estamos expuestos de igual manera que los ciudadanos de a pie, común y demás, porque somos ciudadanos de a pie, muchos de nosotros también, a la inseguridad que se vive en las carreteras. Tenemos que buscar todos los ángulos y todas las opciones que nos permitan transitar, porque escucho que todos queremos cosas buenas. Todos queremos mejorar lo que ya existe, todos queremos ir a mejor legislaciones, a que se cumplan y sobre todo garantizarle la seguridad a los ciudadanos y que transitan en las carreteras al igual que nosotros. Entonces, si todos tenemos esta coincidencia, ¿qué es lo que hace falta? La voluntad de querer hacerlo. Nosotros estamos trabajando en este tema desde hace un ratito, con autorregularnos. O sea, no tenemos por qué estarnos vigilando y ya no somos niños chiquitos ni niños de pecho, porque si sabemos que tenemos leyes, pues solo hay que cumplirlas. Si sabemos que existen las normas, pues hay que aplicarlas. Y en el caso de la seguridad, que es fundamental, creo que tiene que ser invitado el doctor Durazo, porque con esta situación de la conformación de la Guardia Nacional, obviamente la Policía Federal de Caminos desaparecerá, y tendremos que buscar a la nueva autoridad que tendrá que encargarse de la vigilancia, y esto lo tendremos que trabajar con el doctor Durazo. E invitarlo también para que él escuche y proponga, obviamente, la nueva manera o la nueva forma en que la policía se va a comprometer en el caso de las carreteras, o sea, del cuidado de vigilar las carreteras y que, bueno, combatir la corrupción, que es fundamental. Y creo que la coincidencia es esta, o sea, no hay voces disparadas en torno a que esto se deba, no podemos fulminar lo que existe, porque entonces estamos parados en una situación en la que también las empresas tienen ciudadanos que comen de ahí, también los transportistas viven de esto, también los ciudadanos que transitamos por las carreteras necesitamos que haya transportistas y todos nos necesitamos en común. ¿Qué debemos hacer? Creo que tener otras reuniones, pero ya con una agenda más definida sobre cómo cada una de las cámaras, cómo cada una de las de los representantes que hoy están con nosotros nos den puntos específicos sobre cómo mejorarlo y llevar una agenda y trabajar el próximo foro ya con una agenda en donde vamos a darnos tiempos para transitar de una manera mucho más eficiente, eficaz, hacia lo que todos necesitamos que sea, cumplir, avanzar, pero no prohibir. Yo no estoy a favor de la prohibición, yo estoy a favor de la de mejorar lo que ya tenemos, porque si está ahí es por algo. Lo que existe el día de hoy está ahí por algo. Si las carreteras tenemos un problema de carretera severo, bueno, hagamos que el doble remolque circule por donde debe, pero que se vigile, pero que se
se verifique que la carga es la que debe. O sea, al final todo es cuestión de responsabilidad y que de los ciudadanos de este país, a quienes nosotros representamos, se queden con la idea de que verdaderamente estamos trabajando en pro del país, de la seguridad, de los ciudadanos, de salvar las vidas que hasta el día de hoy se han perdido. Ya no lo podemos hacer, pero sí podemos buscar que la gente tenga y vuelva a tener la confianza, porque nosotros llegamos aquí para transformar, esa es la realidad. Estamos transformando la manera de hacer las cosas. De la mano del señor presidente, muchos de nosotros venimos con la convicción firme de no hacer leyes a modo, sino hacer leyes para todos. Para todos, porque al final este país de 120 millones de mexicanos nos necesita, porque tenemos que avanzar en torno a un plan estratégico y nacional de desarrollo que ya se está planteando desde el gobierno federal, y saber que los empresarios en 10 años, dónde quieren estar parados, dónde queremos estar parados nosotros, y saber que dejamos aquí huella y que estamos haciendo cosas que antes fueron simuladas. Créanmelo, a partir de nosotros creo que tenemos la convicción, y no solamente los diputados de Morena, sino todos los diputados, queremos que nuestro trabajo se vea reflejado y que la seguridad de las personas sea por encima de cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Carrillo, tiene el turno Juan Carlos, el diputado Juan Carlos Muñoz. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a Víctor, en este caso, por esta atinada foro. Hoy en la mañana venía para acá y mientras veníamos reflexionando, abro el Facebook y me recuerda lo que estaba haciendo precisamente hoy hace 5 años. Y hoy hace 5 años exactamente estábamos sentados aquí con un display similar al de aquí atrás, con la misma fecha, hablando precisamente del mismo tema. No, don Elías, no había pantalla, eran más chiquitas todavía. Yo creo que sí es un tema de reflexión que este tema nos lleve tantos años, tanto tiempo, y no aterricemos. O sea, hace 5 años la misma discusión, panel de expertos, nada más otro nombre del foro, pero el tema era el mismo, NOM 012, reducida al tema del doble remolque. Yo creo que algo no estamos haciendo bien, o sea, eso lo tenemos que reconocer, no solo el gobierno, no solo los diputados, sino nosotros mismos como industriales, porque me asumo de ambas partes, y algo tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que buscar una solución. Me llamó la atención ahorita que decían, bueno, y si vamos de alguna manera viendo cómo dentro de 10 años, yo creo que es una irresponsabilidad patear el bote. Es una irresponsabilidad. Como irresponsabilidad es no dar certeza jurídica y certeza económica a los empresarios que tienen que hacer inversiones muy importantes y decir, díganme ya cómo quedo. Pero ahorita el tema, estamos hablando de emplacar los dolis, pero ni siquiera sabemos si van a existir o no el día de mañana, ¿no? Entonces, ¿qué actitud debemos de tomar? Yo creo que tenemos que tomar una actitud responsable, en primer lugar con nosotros como Congreso, y por eso quiero felicitar a esta comisión, porque precisamente en un acto de responsabilidad hay que escuchar a las partes. Me queda claro, ya he empezado a escuchar a cada uno de ustedes meticulosamente, y créanme que cada quien tiene un poco o un mucho de razón. Unos más, otros menos, a mi parecer, ¿no? No significa que yo tenga, o sea, ese juez que tenga que generar una determinación al respecto. Pero creo que todos tienen algo de razón. O sea, me queda claro, como dice nuestros compañeros, hay camiones que llevan 120 toneladas, 110 toneladas. Caray, yo creo que eso no lo podemos permitir por ningún motivo, independientemente de este foro. Y efectivamente la autoridad tiene que actuar. Pero también me queda claro que existen los intereses, sí, sí existen los intereses legítimos. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos buscando un interés legítimo. Los empresarios, obviamente, además de generar empleos, sí generar riqueza y distribuir esa riqueza. Y nosotros como legisladores tenemos un interés legítimo de que existan condiciones óptimas de convivencia para toda la sociedad. Y ese es el objetivo que tenemos que buscar. Me queda claro que el ejercicio democrático tendrá que llevarse a cabo, pero sí también, en mi forma de pensar, hay 3 cosas que son inamovibles. El orden del factor, aquí se altera la calidad del producto. Lo primero en lo que nos tenemos que basar es en la seguridad de las personas. O sea, no es amovible, no es pensar que porque me voy a ahorrar 1 peso, entonces sacrifico la seguridad de las personas.
Me queda claro que no vamos a eliminar al 100% los accidentes. Mientras existe una actividad de cualquier tipo, habrá accidentes, pero sí podemos combatir en gran medida que esos accidentes se reduzcan de la mejor manera y que tengamos una mejor calidad de vida para todos nuestros ciudadanos. Eso no se tendrá que poner en tela de juicio, ¿no? ¿Cuánto cuesta cada muerte y ponerle precio a la muerte? Eso no se podrá definir. Segundo tema, que sí, es un tema económico. Habrá que cuidar nuestra infraestructura. Yo tengo mucho miedo y muchas veces nos equivocamos en la transferencia de costos, porque hablamos de economía, pero existen dos tipos de economía, la economía del usuario, del transportista, o la economía del Estado, carreteras. Muchas veces por cuidar la economía de los usuarios, de los transportistas, descuidamos la economía de nuestras carreteras. Y esa transferencia de costos, curiosamente, es más costosa que asumir el costo a quien le corresponde. Y me explico. Hoy nos estamos quejando porque no hay presupuesto de infraestructura carretera. Nada más que también quiero que sepan, y aquí a lo mejor me podré equivocar en cifras más o menos, pero se va más presupuesto en mantenimiento que en generación de nuevas infraestructuras. Cuando en el resto de los países, primero generan más infraestructuras y solo un porcentaje se va a mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos gastando más dinero en mantenimiento y no estamos generando nuevas infraestructuras. Y cuando hablamos de infraestructuras, eso es productividad. Yo les quiero hacer una pregunta a todos los industriales. ¿Cuánto nos costó hacer el puente Baluarte, la carretera Durango-Mazatlán? ¿Pero cuánto nos estamos ahorrando hoy en productividad? Estamos hablando de que anteriormente un camión de 53 pies tenía que hacer 22, 25 horas para llegar de Mazatlán, bajar los vehículos Hyundai, ¿se acuerdan? Que llegaban al puerto Mazatlán, tenerlos que subir y llegar a Monterrey, bajar hasta Lagos de Moreno para poder llegar. En lugar de nosotros de estar peleando cuántos kilos hay que subirle al camión, deberíamos de estar pensando cuántas vías férreas necesitamos. Porque hoy estamos moviendo en la carretera productos que deben de estar arriba del ferrocarril y no le estamos prestando atención al tema. Quisiéramos tener un sistema marítimo más eficiente, desgraciadamente no tenemos sistemas pluviales que permitan trabajar o perfeccionar ese sistema. Pero cuando se habla de que el transporte mueve el 50% de la carga del país, es mentira. Del cabotaje movemos cerca del 82% por carretera, pero el 100% cae en un camión. Porque a final de cuentas la última milla, llámese bajándose del barco, llámese bajándose del ferrocarril, va a terminar en un camión, llámese full, llámese sencillo, llámese etcétera, ¿no? Yo creo que el ejercicio que tenemos que llevar aquí es, de veras, la suma de toda la información. Yo creo que sí tenemos que buscar cuál es la mejor alternativa para todos los mexicanos. Y me refiero a todos, industriales, transportistas, diputados, porque ¿qué creen? También nos venimos por carretera, ¿eh? Y también sufrimos las inclemencias del clima cuando hay baches, cuando se nos descompone, cuando se voltea un camión y nos bloquea la carretera. Y nos pasa bien seguido, ¿eh? Sencillos y dobles. Hay que reconocerlo también. Entonces yo creo que esa es una responsabilidad que la tenemos que asumir, yo creo que la estamos asumiendo y por eso me congratulo, quiero felicitar en este caso a nuestro presidente y a toda la mesa directiva, para no omitir a Juanita, a Borrego, a todos. Porque créame que hay un compromiso, cuando nos salimos de aquí, lo platicamos, hay mucha plática, hay mucho diálogo y hay mucho interés de que quienes, se los juro que hace poquito eran radicales en decir que desaparezca, dicen, ah caray. Yo creo que sí hay un punto de vista del otro lado que me permite generar un contraste y buscar de qué manera podemos llegar, no digamos al justo medio, a lo justo, a lo que debe de ser, a la razón de ser de estas modalidades de transporte y obviamente nuestra razón de ser como legisladores. Por eso yo quiero agradecerles, yo esperaría que no fuera el último foro, yo creo que estamos unos actores, pero faltan más actores y ahorita Víctor explicará el tema de por qué no está aquí la Policía Federal, pero además de la Policía Federal, bien, tendremos que ir a los centros de carga importantes, a los puertos marítimos, no había aquí ninguna industria de contenedores, por ejemplo. ¿Cómo operaríamos el tema de Pemex? O sea, ¿cuál sería el impacto para Pemex si de tajo desaparece también el doble remolque o si se puede sustituir y cuál sería el impacto económico a favor también? O sea, yo creo que hay mucho que analizar. Hay que anteponer, como les digo, en primer lugar la seguridad de las personas, en segundo lugar la economía del Estado, que es la de todos los mexicanos, en tercer lugar, también muy importante, la economía de las industrias, todas, llámese transporte, llámese carga, llámese transformación, como le queramos llamar. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Muñoz. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Borrego. Muy
Muy buenas tardes. La verdad, pues, esta reunión ha sido muy productiva. Su servidor es el que sube la iniciativa en esta nueva legislatura. Pero dejo dejar bien claro que el tema principal del doble remolque es por la seguridad nacional. Celebro yo y reconozco la valiosa participación de todas las organizaciones del autotransporte público federal y de las cámaras aquí presentes que con mucho entusiasmo defienden su posición de que sigamos con el tema del doble remolque. Creo que es válido lo que ustedes como cámara están manifestando. Dejar también bien claro que este tema, como ya lo dijo Juan Carlos cuando fue presidente de la comisión, pues ya se revisó, ya se platicó, se hicieron los famosos foros que nunca prosperaron, foros que fueron nada más para pues hacer el tema de que el doble remolque iba o no iba. Pero dejar bien claro que esta legislatura no vamos a estar haciendo un juego de intereses. Vamos a hacer un trabajo de que debemos de cumplirle a la sociedad y sobre todo respetar las vidas de todos los ciudadanos que de alguna manera reclaman hoy en día la seguridad en carreteras. Estamos totalmente de acuerdo que se podría afectar ahora sí las inversiones de los compañeros transportistas de los fules, las inversiones del transporte privado, de todos, pero bueno, tendremos la oportunidad de todo lo que aquí se planteó, hagamos un análisis serio, valorizar lo que ustedes atinadamente expusieron en este foro, analizar los muertes que se han llevado por los fules, las muertes por los sencillos, que al final del día las muertes son provocadas también por la mano de obra que tenemos nosotros aquí con las empresas, llámese transporte privado, llámese servicio público federal, etcétera. Entonces, son temas que tenemos que revisar, pero que sí es importante que la seguridad está encima de todos los intereses de cualquier organización, de cualquier participación de los que estamos aquí presentes. Que es cierto que necesitamos más tener carreteras más seguras, modernizar las carreteras, reconocer que esta administración recoge unas carreteras destruidas por los mismos transportistas que verdaderamente las han tumbado por el exceso de peso. Ese es un tema que también se tiene que revisar por medio de la SCT. Ellos reciben una problemática que se ha tenido durante años, que Juan Carlos, como anterior presidente de esta comisión, expone, pero que desgraciadamente las anteriores administraciones, por intereses políticos, económicos o como se diga, o compromisos de campaña, lo que sea, no se hizo nada. Esa es la realidad. Y la realidad es que tenemos que ponernos a trabajar, escuchar a todas las partes y dictaminar con seriedad esta comisión lo que verdaderamente convenga al país y a la sociedad que hoy en día reclama la seguridad en carreteras. También es importante que vayamos a la modernización del transporte. Necesitamos chatarrizar los camiones que ya no están en condiciones de circular en estas carreteras. Reconozco que el transporte privado de alguna manera hace el esfuerzo de tener mejores equipos, pero bueno, para ellos no hay ningún problema, son los señores que tienen gran parte la posibilidad de hacerlo, y lo digo con todo respeto, no porque quiera yo hablar mal de ustedes, o sea, reconozco que ustedes lo tienen, pero gran parte del transporte nacional no tiene esa capacidad. Entonces, ahí tenemos que apoyar todos en conjunto
cómo modernizar el transporte para que verdaderamente tengamos un transporte donde podamos brindarle mayor seguridad a la sociedad, tengamos carreteras más seguras, etcétera, etcétera. La contaminación también de la que ustedes hablan, definitivamente tenemos que ir de la mano, porque eso va a ahorrar mucho dinero al gobierno federal, tanto en contaminación como en las carreteras que hoy tenemos. La capacitación de nuestros operadores, es muy importante que todos nos subamos a ese carro y que tengamos mejores operadores. Ya lo dijo Enrique, necesitamos por ahí mano de obra, más de 50,000 operadores ocupamos para poder echar a andar toda la flota vehicular y podamos de alguna manera también tener mejor seguridad en las carreteras. Y bueno, ahí por ahí un comentario muy en particular, Enrique, refiriéndote a lo que comentaste ahorita de las pipas, que si bien es cierto, agradecemos la participación de ustedes como Cámara en el tema de mover el combustible por el desabasto que hubo en estos días. También decirte que si no hubiera habido huachicol, el robo y todo, pues no los hubiéramos ocupado, simplemente no los hubiéramos necesitado. Se usaron por un tema de necesidad nacional, pero eso no justifica el tema que hoy tenemos del tema de la inseguridad en las carreteras. Que si bien es cierto, también necesitamos más tecnología para que podamos prevenir accidentes, también es cierto. Yo celebro al NTP que pone allí en la mesa la tecnología que viene en las nuevas unidades, eso creo que es fabuloso, pero también decirles que muchos transportistas, hombres camión, no vamos a poder accesar ahorita así para tener esas unidades. La prueba está que un servidor estuvo ayer en antier, no sé qué día, en Monterrey queriendo adquirir unos vehículos para mi empresa, porque soy transportista, se los hago saber. Y bueno, pues me topé con que comprar un camión con esa tecnología, pues se sube mucho el costo y pues tuve que yo valorar si podía o no podía pagar todo lo que viene. Que si bien es cierto, lo debemos de hacer, vamos haciéndole, vamos buscándole el cómo sí, y ahí vamos a tener que trabajar de la mano con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que es la cabeza del sector. También, pues efectivamente necesitamos respetar las normas. Y en ese sentido, yo le solicitaría aquí a nuestro señor director del Centro SCT Nacional que mientras que esta comisión dictamina el sí o no al doble remolque, se aplique la corresponsabilidad de inmediato para poder bajar el índice de accidentes. Eso sería una buena medida. ¿Por qué? Porque cada día estamos teniendo en las carreteras accidentes y sobre todo estamos perdiendo vidas humanas. Y yo no quiero ser, yo no quiero ser uno más de aquí, del compañero aquí presente, que tenga que venir a lamentar mañana de decir que por culpa de nosotros que no pudimos dictaminar a favor de lo que mejor convenía, está llorando también un muerto. No quiero ser parte de eso, quiero ser parte verdaderamente de un cambio, verdaderamente de un cambio que favorezca al país y no a algún interés personal. La conectividad, claro que es importante, señor director, la conectividad, es importante que se revise bien y que los fules no transiten por cualquier carretera amparados con un permiso de conectividad, que al final del día empiezan caminando por una tipo C y luego después van cambiando a B y al último terminan en una C. Le pongo un ejemplo, la carretera Janos-Chihuahua que va a entroncar allá para el tema de Sonora, esa carretera, por ningún motivo deben de transitar los fules, llámese sobre todo los gaseros, ahí transitan los gaseros, transitan los cerveceros, ahí le hago un exhorto al NTP también, que nos ayude porque es una carretera que no deben de circular esos fules, sin embargo ahí están transitando. Entonces si hablamos de que queremos cooperar, que queremos apoyar, que queremos ser parte de un cambio, pues hagámonos juntos de la mano para que podamos transitar por donde nomás deben de transitar esos equipos pesados y que verdaderamente se cumpla con lo que se aplica el tema de la conectividad. También decirle al señor secretario, al señor director,
que sea nuestro vocero ante el señor secretario, porque necesitamos que verdaderamente, mientras que vemos qué es lo que va a pasar, que la norma, la NOM 012, verdaderamente se cumpla. No podemos seguir caminando en las carreteras con sobrepeso. Esto está acabando con las carreteras y sobre todo está afectando la seguridad de todos los ciudadanos. Esta Comisión de Comunicaciones y Transportes tiene una responsabilidad muy grande. Debemos de hacer nuestro trabajo y la verdad, aplaudo que ahorita todavía a estas horas, después de varias horas que tenemos aquí viendo el tema, estén todavía las cámaras aquí presentes y pues con tristeza veo que mis compañeros diputados por una cosa u otra pues no se encuentran, que son los que deberíamos de estar aquí escuchando para poder tener verdaderamente un dictamen claro el día que lo vayamos a votar. Entonces, pues creo que el interés general de todos los mexicanos está primero. Es una obligación de todos escuchar a las cámaras, decirles que no estamos en contra de las inversiones, no, definitivamente no se lleven en eso, en su mente eso. Esta comisión está para escuchar a toda la ciudadanía y hoy en día lo que nos reclaman es seguridad en las carreteras. Si bien es cierto, podemos caminar con nuevas normas, con nuevos estatutos, como le queramos decir, lo haremos, pero ya será la comisión la que va a dictaminar qué es lo que mejor es lo que podemos hacer nuestro trabajo para que todos nos veamos beneficiados y sobre todo la ciudadanía. Entonces, señor director, le solicito con todo respeto, nos ayuden con este tema para que los que expuse, para que mientras que esta comisión dictamina, podamos salvar unas cuantas o muchas vidas más, que es el objeto de esta reunión, que es el tema que nace. ¿Por qué? Porque hablamos que el doble remolque es el que más provoca. También, por último, dejar en claro que los dobles remolques, la verdad, ese tema de los dolis, que traen dolis hechizos, que es un desorden, se tiene que terminar, señor director. O sea, si verdaderamente queremos que esto cambie, que si bien es cierto usted llega agarrando una papa caliente, bueno, aquí están la comisión para apoyar, están las cámaras de transporte que están para apoyar, están las cámaras que también están manifestando su mejor decisión de apoyar. Bueno, pues hagamos equipo y saquemos lo mejor para todos los ciudadanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Borrego. Bueno, ya escuchamos a todos los actores, al menos en este foro, sobre el tema de doble remolque. Y quiero decirles cuál es el compromiso de esta comisión, porque finalmente este tema, y han hablado con razón de un escepticismo sobre si vamos a hacer o no hacer las cosas. La verdad es que tomamos, y con mucha razón, el escepticismo que tienen, ¿eh? Han sido años en los que no ha habido cambios y las situaciones de inseguridad, muertes y algunos otros factores se han dado. Entonces, yo quiero decirle como presidente de esta comisión que tenemos capacidad política, ¿sí? Tenemos capacidad de relaciones con los que están afectados, beneficiados, los que tienen interés y aún con los que no tienen interés, que sabemos que pueden salir perjudicados con estos, tenemos la capacidad para articular todo este tipo de esfuerzos. También les quiero decir que esta comisión tiene una conformación política diferente y yo he visto en los compañeros diputados una actitud diferente para hacer política y espero que eso permanezca, compañeros diputados, para poder satisfacer lo que en este caso nos están diciendo y también de la ciudadanía pasiva, y lo voy a decir así, en el buen sentido, de que también puede sufrir o ser beneficiada sobre la postura que nosotros tomemos en el tema. Yo he venido acá a la Cámara sin ningún interés en el ramo, ¿sí? Me interesa mucho que cambien las cosas y me interesa mucho el bien común. Y me interesa mucho también escuchar lo mismo a los inversionistas que a los que sufren del rodamiento de estos camiones o doble articulados o doble remolques en las carreteras de nuestro país.
el esfuerzo que yo veo acá en esta comisión es sincero, es sincera. Y por eso les agradecemos a ustedes el aporte que tienen, con el interés legítimo que tienen, como nos los ha hecho saber las diferentes posturas de los diputados. Cuenten con una comunicación, con una comisión que sabe articular una ruta para poder solucionar o poder presentarle a la ciudadanía y a ustedes una ruta para llegar a un destino donde las cosas cambien, ¿sí? Y donde las leyes puedan cambiar para procurar el bien de los intereses económicos, que son muchos, y que la creación de empleos que escuchamos que son de casi 2 millones o más, lo tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar esa parte económica. Tenemos que cuidar la seguridad de los que están en nuestras carreteras, ¿sí? Empezando por los que van conduciendo los camiones en los cuales va la mercancía, la materia prima y todo lo que transforma y le da calidad de vida y le da sustento a las familias en el país. Ese es el deber ser de nosotros. Lo que les quiero decir con esto es que la voluntad que tenemos debe ser diferente, ¿sí? Algunos ya han sido por segunda vez o son por segunda vez diputados y aquí están interesados en el tema y con la voluntad de cambiar. Yo les pido que ese escepticismo lo conserven, ¿sí? Porque solamente no dando por asentadas las cosas, empujamos a que no se queden donde están, ¿sí? Pero que ese escepticismo se transforme en el ejercicio que estamos haciendo en estos momentos. Un ejercicio de equipo, un ejercicio en el cual comprendemos las necesidades de cada uno y donde las entendemos y las escuchamos, ¿sí? Con atención, y que ustedes nos están validando a nosotros, nosotros también vamos a validar la información que ustedes nos dan. Tenemos la capacidad para eso. Y si no existen aquí entre los diputados que conformamos la comisión, nos vamos a cualquier instancia o a cualquier autoridad para que nos valide y nos digan que lo que están diciendo ustedes tiene certeza, o tiene media certeza, o simple y sencillamente nos están mintiendo. Que no quiero decir con esto que esa sea nuestra posición de no aceptar que es verdad lo que ustedes tienen. Entonces, al final del día, lo que quiero demostrarles es que tienen una comisión con diputados con una voluntad diferente, y esa voluntad política es la que tiene que empujar esto. Gracias al diputado Borrego por llamar la atención de la poca afluencia de diputados. Obviamente nosotros vamos a hacer lo propio para que la participación de nosotros sea al 100 y al 100% de nuestra capacidad para poder, ¿sí?, cambiar la normativa donde tengamos que cambiarla y donde no pongamos en riesgo nada, que pongamos en el beneficio a todos, ¿sí? Lamento la situación del accidente y la muerte de su hijo, ¿sí? Don Alejandro, finalmente nosotros tenemos que determinar sobre un común, pero téngalo por seguro y reitero lo que dijo el diputado Borrego, la seguridad de las personas es primero, ¿sí? Ya específicamente nosotros tomaremos la decisión de hacer otros foros sobre situaciones específicas que complementen el doble remolque, porque hoy nos dimos cuenta que no es nada más el doble remolque, ¿eh? Todo lo que ustedes platicaron nos da pauta para hacer un sinnúmero de propuestas a un sinnúmero de leyes que estamos revisando en la actualidad. Una ley de esas es la ley de seguridad vial, que está en consulta, si no me dejan mentir aquí los compañeros. Entonces, pues aquí está la disposición, ¿sí? Somos personas abiertas. Yo estoy siempre a la orden de ustedes y de todo el que quiera dialogar, ¿sí?, sobre el tema y sobre el beneficio común. Una disculpa al señor, ¿me dijo su nombre? Alejandro, ahorita lo atiendo en mi oficina. Ya habíamos acordado un orden del día y ahorita vamos para allá a atenderlo y que nos haga saber lo que quiera expresarnos. Lo de la Policía Federal de Caminos, pues hay una situación de organización u organizacional y todavía no hay una definición sobre quiénes van a tomar la batuta en esa parte. Y obviamente, por economía de tiempo y también por economía de proceso y de logística política, pues los vamos a tener en otro foro, ¿no? Y les pido acudan para que le hagamos saber todas las dudas que tengamos. Entonces, pues, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ingeniero, pues mientras
sucede lo que tenga que suceder con la ley y con las normas y con las leyes secundarias y con lo que se tenga que complementar, pues sí, la solicitud de la comisión es pedirle que haya una supervisión en la capacidad que tengan dentro de su secretaría de poder tutelar la seguridad primero de los mexicanos en las carreteras y pues también el poder tener una revisión permanente de la norma en las carreteras. Sé que es complicado, van empezando, se están organizando, pero creo que es importante esto. Por lo demás, pues muchas gracias, siendo las 14:10, doy por clausurado este primer foro regional sobre doble remolque. Muchas gracias. Sí, no,